abrir la Biblia en tu casa, en tu sala, donde quieras, con tu familia, leer aunque sea un texto, agarrarse de las manos, orar al Señor, agradecer a Dios por todo. Tan sencillo así. Ya ni eso se hace. Alabado sea el Señor. Amén. Las clases de padres que necesitamos hoy en día más que nunca son padres que tengan gran interés por sus hijos. Gran interés por sus hijos. Y esto habla de mucho. ¿Dónde andan mis hijos? ¿Qué andan haciendo mis hijos? ¿Cómo están creciendo mis hijos? ¿Con quién andan mis hijos? ¿Dónde se meten mis hijos? ¿Cómo van mis hijos? ¿Cómo van en la escuela? ¿Cómo van en sus estudios? ¿Cómo van en todo? Estar al tanto de sus hijos. Amén. Padres que hacen fácil que los hijos los honren. Y no es fácil eso, porque ahorita se dicen estadísticas que el 87% de los hijos ni siquiera pueden voltear atrás y decir: tengo papá, o tengo peor, tengo un buen padre. Wow, amén. Pero quiero también voltear la moneda al revés, gloria al Señor, y hablar rápidamente de ejemplos de buenos padres. Ya voy terminando, escúcheme. Ejemplos de buenos padres. Ahorita le hablé ejemplos de malos padres. Ejemplos de buenos padres. Tenemos a nuestro padre de la fe, Abraham. Abraham que mandó a sus hijos en el camino del Señor. Y lo dice la palabra del Señor en el libro de Génesis 18:19. Dice: porque yo le he conocido, sé, Jehová, fíjate, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor. Sí, no hay escritura, ok, no hay escritura, déjale ahí. Para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Sencillamente está diciendo: Abraham creará a sus hijos en la presencia del Señor y van a hacer lo que Abraham les ha enseñado y van a ser de beneficio sus hijos. Es lo que dice, es sencillo, sencillito. Tenemos otro padre, amén, que se llamó Jacob en Génesis 19. Y Jacob, él fue buen padre, porque la palabra del Señor dice en el capítulo 49, léalo todo. Jacob bendijo a sus hijos. Tú y yo como padres tenemos en la mano la decisión de bendecir a nuestros hijos o a cierta forma maldecirlos también. No maldecirlos, echarles maldiciones, pero maldecirlos en la forma de que si no los criamos como debe de ser, salen torcidos, salen por sin ningún rumbo, y no es culpa de nadie más. No es culpa de los camaradas, no es culpa de la raza, de la ganga. Amén. No es culpa, no, es culpa de uno. Es culpa de uno. ¿Cuánto dice un amén todavía? Pero lo bueno es que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que siempre hay perdón, que siempre hay misericordia, que siempre está con los brazos abiertos para recibirnos, para bendecirnos cuando nos arrepentimos verdaderamente. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos también, amén, gloria al Señor, a José. Acuérdense, en el Antiguo Testamento, Génesis también, José, Génesis 50, 23 dice: y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijos de Manasés. Fíjate bien lo que dice el último. Fueron criados sobre sus rodillas. Fueron criados sobre sus rodillas. ¿Sabes qué me dice eso a mí? Que los papás tenían los niños en sus rodillas. Significa que cuando tú crezcas y tienes hijos como los míos, no es morir mi responsabilidad ir a visitarte a ti. Tu responsabilidad es traérmelos a mí y sentarlos sobre mis rodillas
y abrazarlos y bendecirlos y besarlos y amén y acariciarlos. Alabado sea el Señor, para que sientan el amor del abuelo, sientan el amor del bisabuelo, para que sientan el amor de amén de familiar. Alabado sea el Señor. Eso es lo que significa crecieron en sus rodillas. Pero tenemos que orar mucho por esta generación que estamos viviendo en estos últimos días, y sobre todo como está todo lo que está sucediendo en el mundo. Crecen, tienen hijos, ya no visitan a los papás. Whatever. ¿Cómo que whatever? Pues ¿qué tienes? Decía mi mamá, tacuache. ¿Cómo que whatever? ¿Quién te crees? Él te tuvo. Es tu jefe. Es tu jefe. Es tu jefa. Es tu mamá, es tu papá. Tu padre, es tu madre. ¿Cómo que whatever? Síguele con tu whatever y así vas a ir al infierno con tu whatever. Hay que honrar al padre, hay que honrar a la madre, pero el papá también tiene la responsabilidad de dar un buen ejemplo para que voltee el hijo y diga: el jefe es bully, el jefe está pesado, el jefe es bueno, está más loco que una cabra a veces, pero es bueno el jefe. Su nombre. Tenemos también otro padre. Ahora sí, acá, gloria al Señor, bien bendecido. Gloria al Señor, un padre. A ver. Que fue de mucha bendición. Aún en el Antiguo Testamento hubo un padre que se llamó Asa. Amén. Y él hizo lo bueno delante de Jehová, no lo malo delante de Jehová, hizo lo bueno delante de Dios, y salió su hijo Josafat. Dice la Biblia que caminó como su padre. Segunda de Crónicas 20:32. La felicito, hermana, que escribe todo. Tenemos otro rey, padre bueno, que se llamó Amasías. Y Amasías hizo lo recto delante de Jehová y tuvo un hijo que se llamó Usías, del que estamos hablando. Y Usías siguió los pasos de su padre en todo lo que hizo. Ya para terminar, también tenemos al gran papá José, el padre de Jesús de Nazaret. José fue un padre magnífico. Siempre se habla de María. Y María es la madre de Jesús. Y María, y hasta religión hay que nomás María. Casi no se habla de José, el padre de Jesús. Y José, dice la palabra del Señor, Mateo 1:19, mucha atención, dice: y José su marido, como era justo. Con esta palabra tienes, con esta palabra te vuelo la cabeza, papá. Como era justo y no quiso infamarla, no quisiese infamarla, quiso dejarla secretamente, pero no pudo, porque era justo y nunca la dejó. Era justo y nunca la dejó. Mejor la tomó. Se fueron, huyeron a Egipto, porque el rey los quería matar por el niño. Sufrió con su esposa, sufrió con María, pagó el precio por María. José sufrió el vituperio de la comunidad, el vituperio de la ciudad, el vituperio de la nación, el vituperio de sus amigos, el vituperio de su familia. ¿Vas a casarte con esa mujer? Si está embarazada, pues ¿qué tienes tú? Te está lavando el coco, papá. José dijo no. José creyó. José dijo no. Ustedes no saben. Shut your trap. Ustedes no saben. Un ángel me habló a mí. El ángel me habló a mí y me dijo que el fruto de su vientre era mío, era de Jehová de los ejércitos. Y yo voy a soportar. Y yo la voy a sacar adelante. Y yo voy a pagar el precio. No importa que me pase lo que pase. Amén. Y nace el Salvador de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén todavía? Alabado sea Dios.
quiero terminar con esto. De un pastor que fue muy mal padre. Y ese pastor escribió un libro. Yo lo analicé un poquito. Y yo se los quiero traer a cuenta. ¿Está bien? Hombre, ¿está bien? Ahorita se va por sus tacos. ¿Está bien? Se va por el pastel. ¿Está bien? All right. Dijo. Tengo que hacer una confesión triste como padre. Como padre malo. Y es que siempre llevé a los niños a la escuela puntualmente, pero nunca los llevé a la iglesia. Siempre los enseñé a tomar, pero nunca les enseñé a tomar del agua de la vida. Los enrolé en la liga pequeña, en las ligas de básquetbol, en las ligas de fútbol, pero nunca los inscribí en la escuela dominical. Los enseñé a ser pescadores. Pero nunca los enseñé a ser pescadores de hombres. Les enseñé a hacer el día del Señor, el domingo, un día festivo, pero no les enseñé que era un día santo, dedicado al Señor. Los enseñé que la iglesia estaba llena de hipócritas. Y al final hice de ellos los hipócritas más rebeldes que he conocido. Les enseñé y les compré las mejores televisiones a colores. Hasta les puse una en cada cuarto de ellos. Pero nunca les compré una buena Biblia. Les di las llaves de los carros del año. Pero nunca les enseñé las llaves del reino. Les enseñé cómo hacer una buena vida, pero fallé en traerlos a Cristo, quien es el que da la verdadera vida. Amados hermanos, get my video ready. Todos necesitan buen padre en la vida, que les dio la vida, los mejores consejos, y especialmente si esa instrucción incluye siempre al Señor. Yo puedo decir esto, amados hermanos, que yo tuve un buen padre, yo tuve un buen papá. Lo único que yo vi mal de él es que le gustaba la tetera. De joven, todo, ya de viejo casi no, pero le gustaba eso nomás. Pero era un buen padre, papá. Y derramé muchas lágrimas al hacer este mensaje, porque reconocí en mi meditación de la palabra que papi nunca dejó a mi madre. Nunca lo vi levantar la mano sobre ella. Nunca lo vi echarle maldiciones. Mi papá siempre lo vi trabajando, como decimos a veces, como morenito, hasta no morir y darnos todo. Mi jefe
era un buen padre. Pero hasta ahora que ya soy adulto y viejo, bueno, viejo los montes, ¿no? Pero medio viejo, me pongo a meditar y digo yo, ¿cuántas cosas no le hubiera dicho a mi jefe? Pero ya se fue. Y quiero dedicar este reconocimiento a mi padre. Y para algunos de ustedes también, que se sienten como yo. Súbale. Una carta para ti, don Genovevo. Hay infinidad de cosas que quisiera decirte cara a cara, papá, que nunca lo hice. Quizás me faltaron las palabras o fallé en encontrar el lugar y el tiempo. Pero en esta carta especial, papá, encontrarás lo más, aunque sea un poco, los sentimientos que a través de los años he tenido en mi corazón, las memorias de los días de niñez y todo lo que hiciste por mí, hacer de nuestro hogar un lugar feliz y haber crecido allí fue algo tan feliz. Aún recuerdo las caminatas que teníamos, los juegos que a veces jugábamos, aquellos comentarios que teníamos al descansar bajo algún árbol. Esta carta es para agradecerte, papá, por las palabras de ánimo que me dabas, el consejo y la guianza que siempre me diste. Todo eso me formó en mis años de niño para llegar a ser adulto. No hay palabra para decirte lo que verdaderamente siento, papá. Pero quiero que sepas que mi amor para ti siempre fue real, sincero, aunque a veces nunca te lo mostré. Tú hiciste que mi mundo fuera mejor y a través de los años que me quedan, atesoraré todas las memorias de ti para siempre. Espero un día verte cara a cara, abrazarte y besarte y agradecerte unidos delante de nuestro Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Sí, fue un buen padre. Le pido a todos los papás que quieran un cambio en su vida o una doble unción para mejorar, que vengan al frente para orar por ustedes. Mi padre fue un buen padre.